Buenas tardes, amigos de la provincia de Misiones, agricultores y agricultoras, mujeres, varones, jóvenes y niños de nuestro ámbito rural y de todas las zonas, zonas urbanas también. Gracias por seguirnos, gracias Canal 12 por el espacio que nos da. Hoy desde este fondo, la Cámara de Representantes de la provincia, quiero presentarles este micro. El micro de hoy va a tratar, como lo habíamos prometido, del Encuentro Provincial de Mujer Rural, que fue el día lunes 15, Día Internacional de la Mujer Rural, que lo celebramos en Cerro Corá. Como ustedes habrán visto ya en algunos adelantos, fue un encuentro maravilloso. Más de 400 mujeres en Cerro Corá celebramos ese gran día. Ahora van a escuchar también a Laura Kostlin y a Fabiana Casafús, de Agricultura Familiar. Les van a contar el testimonio y la experiencia del trabajo de todos los talleres previos que se vinieron haciendo desde el mes de mayo. Dejamos entonces con este micro que va a ser especial, dedicado a la mujer rural, a la mujer de la agricultura familiar y soberanía alimentaria de la provincia de Misiones. Les seguimos diciendo feliz día, mujeres. Estamos en el mes de octubre, además feliz día de la madre. Soy Laura Kostlin y junto con un equipo estuvimos trabajando en lo que fue el ciclo de talleres Mujeres de la Agricultura Familiar y Soberanía Alimentaria, Intercambios de Saberes y Prácticas en Nuestros Territorios. Este trabajo lo estuvimos realizando durante prácticamente 4 meses en distintas localidades de la provincia de Misiones, en distintos municipios, y junto a los equipos municipales fuimos enlazando lo que fueron espacios de encuentro, de intercambio, de saberes que reunieron a muchísimas mujeres de la agricultura familiar de esas localidades. Mi nombre es Fabiana Casafús y quiero comentarles sobre la jornada del 15 y los preparativos del día 15 de octubre, donde estuvimos celebrando junto a las mujeres de la agricultura familiar y la soberanía alimentaria un encuentro en Cerro Corá. En esta oportunidad tuvimos la participación de más de 400 personas, mujeres y varones también de la agricultura familiar y de todo su entorno. Conseguimos muchas cosas laburando como feriantes. Ahora, hace poco tiempo, nos incorporamos a Agricultura Familiar. Agradecemos a la señora Marta también, que nos, mediante eso aprendimos a juntarnos a las mujeres, porque antes el trabajo era muy solo, ¿no es cierto?, cada uno en su lugar. Y ahora aprendimos a juntarnos entre las mujeres, a compartir y a también ver que lo nuestro tiene valor. Yo soy Elisa Santander, de Buena Roca, pertenezco a un movimiento social Barrio de Pie. Nosotros trabajamos en agricultura familiar y no teníamos idea de cómo producir una verdura saludable. Gracias a esto estamos aprendiendo, porque cada día se aprende algo nuevo, y gracias por estar acá, porque nos invitaron, porque tenemos un lugar acá. Nos sentimos incluidas, las mujeres siempre primero, luchando por mantener una casa. Por ahí siempre se dice que es el hombre la cabeza, pero la mujer es la que mueve todo el mundo. Que me siento orgullosa de ser mujer, que le puedo decir a las otras mujeres y transmitirle que sí se puede, que no hay barreras, que cuando una mujer se pone un objetivo, tiene una meta, lo puede cumplir, no hay nada, ningún obstáculo que nos pueda parar. Eso lo sabemos. Me cuentan acá que superamos las 400 mujeres. ¡Felicitaciones! Así que es un día para agradecer y es un día para celebrar. Para celebrarlas, para celebrarnos. ¿Sí? Es el Día Internacional de la Mujer Rural. Quiero agradecer a todo el equipo de Agricultura Familiar que estuvo trabajando.
Yo quiero también reconocer, como bien lo dijo Diego, pudimos armar un gran equipo que ha entendido que su función es el servicio. Me cuentan acá que superamos las 400 mujeres. ¡Felicitaciones! Así que es un día para agradecer y es un día para celebrar. Para celebrarlas, para celebrarnos. ¿Sí? Es el Día Internacional de la Mujer Rural. Agradecerlas porque han entendido que la soberanía alimentaria es eso. Es el trabajo del día a día, produciendo para la familia, produciendo para vender un poco, produciendo para que los hijos y las hijas puedan estudiar. Les agradezco mucho porque han entendido eso. Es cierto que cuando las mujeres nos proponemos algún objetivo, la podemos lograr, ¿cierto? Carlos Rovira, el presidente de la legislatura y también el conductor del proyecto político de esta provincia que se llama Frente Renovador, o que hoy le decimos misionerismo, él nos decía hace unos años que si lo soñás, lo podés lograr. Nosotras, desde Agricultura Familiar, queremos decirles a ustedes, mujeres, que se animen a soñar. Nosotras le vamos a alentar. Nosotras vamos a estar cerca, también con los demás compañeros y con las demás instituciones de este gobierno que conduce Hugo Passalacqua y Oscar Herrera Huad. Vamos a acompañarles para que los sueños se puedan concretar, pero no dejen de soñar. Si lo soñás, lo podés lograr. ¿Podemos repetir juntos? Si lo soñás, lo podés lograr. Una vez más, si lo soñás... Muy bien, felicitaciones, sigamos celebrando este maravilloso día. Y te pido poder compartirla a esta declaración de huésped de honor con todas las mujeres que hoy nos visitan en toda la provincia, porque son ellos los verdaderos huéspedes de honor hoy acá en Cerro Corá. Así que voy a hacer entrega a nuestra secretaria de Agricultura Familiar de esta declaración de huésped de honor para compartirla absolutamente con todas y cada uno de ustedes, con las que están acá y con las que no pudieron venir, pero le hubiese gustado muchísimo poder compartir un día de celebración como este día. La agricultura familiar es una política de Estado en nuestra provincia. Mucho tiene que ver, mucho tiene que ver la decisión política del ingeniero Carlos Rovira, de la Cámara de Representantes de la provincia de Misiones y de nuestro gobernador, el licenciado Hugo Passalacqua. Y que ellos, hace muy poquito, hace 4 o 5 días, nos dieron la herramienta para que yo pueda hoy a ustedes garantizarles y comprometerles el presupuesto para seguir creciendo con la agricultura familiar en la provincia de Misiones. Sin eso sería imposible hoy poder estar acá. Esa es la herramienta más importante. Así que muy emocionada, gracias por venir. El Día de la Mujer para todas, 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 porque yo sé lo que es trabajar la chacra. Me crié trabajando en la chacra, ayudando a mi papá. Preparamos 600 porciones. Esta olla está diseñada en forma especial por parte mía justamente para estos eventos. Dame un besito, mira que me estoy poniendo viejo. Ya pasó un minuto y no te tengo, y me está matando el desespero. Dame un besito, mira que sonrío si te encuentro, y me estoy robando tu mirada. Yo
Yo creo que es excelente el trabajo que viene haciendo Martita Ferreira en toda la provincia, ¿no? Y dándole muchas cosas a nuestras mujeres. Realmente nos pone, pero muy, muy contento que las mujeres de Cerro Corá también hoy hayan participado con un enorme apoyo. Eso es muy bueno. Para nosotros, desde la Cámara de Representantes, es un orgullo. Hemos declarado hoy de interés provincial esta enorme fiesta que se realiza acá en Cerro Corá. Quiero brindarles a ellos mi más sincero y enorme y caluroso saludo. Mucha felicidad en sus días. Para nosotros es muy importante para los misioneros, ya que este es el camino a nuestra soberanía alimentaria. Así que gracias, gracias, gracias por todo, por lo que hacen por nuestra provincia, por nuestra comunidad, por nuestros hijos, porque podamos comer todos los días un alimento saludable. Muchas gracias. La verdad que para nosotros es un orgullo, y agradecer también al gobierno de la provincia de Misiones, al gobernador, licenciado Pasaraco, al vicegobernador, y a nuestro presidente de la Cámara, el ingeniero Carlos Eduardo Rovira, porque esto es no solamente decisión, sino esto es una acción política. Así que mucha felicidad a todas nuestras mujeres misioneras. La mujer rural es realmente importante en todo el esquema fundamentalmente misionarista, y representa el esfuerzo, el sacrificio realmente que sostiene a toda la provincia. Por eso mi saludo enorme a todo ese trabajo dedicado de la mujer rural misionera, que hoy por suerte tiene una Secretaría de Estado, un ministerio que se encarga de atender a todas nuestras mujeres rurales de la provincia. Un orgullo ser parte de esta provincia con tantas mujeres que se esfuerzan tanto por su familia y por los misioneros. Creo que nuestro gobierno, el gobierno de la Renovación, dio paso en las políticas públicas importantes en ocasión de la creación de la Secretaría de Agricultura Familiar, y también y especialmente poner al frente a una mujer, con todo el impulso y el énfasis que tiene Marta Ferreira en desarrollar las políticas públicas hacia este sector. Y escuchaba, por ejemplo, en voz de las mujeres rurales, no solamente de las nuestras, sino las que vinieron en representación de Provincia de Buenos Aires, la mujer rural que vino desde el Paraguay a mencionar cómo la necesidad todavía que tenemos las sociedades en destacar el trabajo de la mujer rural. Como decían ellas, se hace mención a la mujer como una mujer ama de casa. No, la mujer, nuestras mujeres, especialmente en nuestra provincia, tenemos mucha experiencia. La mujer es trabajadora rural a la par de los hombres, y en muchas ocasiones mucho más que los hombres. Compartiendo con todo este equipo lindo de agricultura familiar, donde trabajando en la temática de la soberanía alimentaria, llevan adelante la tarea de acompañar y de apoyar a la mujer rural, que hace el trabajo y que es un pilar fundamental de nuestra provincia en el día de hoy, no solo por lo que hace el día a día con la familia, sino por lo que significa ella produciendo y haciendo crecer nuestra provincia. Y el ejemplo son las ferias francas, que son una de las herramientas más importantes que ocupan o que usan los fines de semana para poder producir y para poder posicionar mejor a su familia, y desde ahí seguramente harán estudiar un hijo, una hija, harán una mejora en su casa, se comprarán un autito, ¿por qué no? Y mejorarán también su calidad de vida. Estoy con las chicas en este hicimos el Agricultura Familiar, una reunión hermosa con todas las chicas acá, que vinieron muchísimas, muchísimas, muchísimas. Nosotros las mujeres primero, estamos defendiendo lo que es el trabajo rural de las mujeres. Acá una soberanía alimenticia haciendo todos los días en nuestras huertas, en nuestras chacras. Hemos conocido a otras de otros lugares que no hemos conocido antes, así que una unión sumamente emocionante para todas las mujeres rurales de la zona. Yo con las verduras, mi hija puede estudiar, está haciendo el profesorado de historia en Salto Encantado. Me emociona porque nosotros todos los días en la chacra estamos pensando el futuro de nuestros hijos. Como mujeres estamos todo el día carpiendo y pensando, uy, que mi hija sea algo más. Bueno, aquí estamos desde Cerro Corá en el Día Internacional de la Mujer Rural,
el salón del municipio, colmado, más de 400 mujeres. La verdad que estamos muy contentas de la convocatoria, de la participación, de los testimonios de tantas mujeres. Y aquí está acompañándonos el vicegobernador, Óscar Herrera Huat, a quien agradecemos un montón por sus palabras, por su presencia y por el compromiso de todos los días trabajando en todo el territorio provincial. Óscar, esto se ve en toda la provincia y la verdad que nosotros valoramos mucho lo que hace Canal 12, que es nuestro canal, que nos permite ese vínculo con todo el mundo, porque de otra manera es difícil llegar. Así que estaría bueno que también nos des tu testimonio de lo que viste hoy, de lo que viviste, y un mensaje para todas las mujeres rurales. Muchas no pudieron estar, entonces que tus palabras también les puedan llegar a través de las pantallas. Primero, quiero agradecerte en nombre tuyo, como representante de la mujer rural, a todas las mujeres rurales de la provincia, por la invitación para poder compartir este evento, ¿no? Un evento que tiene en sí festejos, celebración, alegría, pero también tiene en ellos reconocimientos, sí, y por sobre todas las cosas compromiso. O sea, si nosotros hoy estamos acá, en el caso tuyo como secretaria de Agricultura Familiar y responsable de las áreas de Agricultura Familiar de la provincia, es venir a comprometernos para que estas políticas públicas, que son políticas de Estado, se sigan fortaleciendo en la provincia de Misiones. Y es bueno poder estar escuchando en una mesa de experiencias que se han dado en este tiempo, más allá de las experiencias que vienen de la historia, la experiencia de este tiempo desde que está Agricultura Familiar, en su capacitación, en su agregado de valor, en la posibilidad de tener, de poder acudir a diferentes tipos de capacitaciones en todos los lugares de la provincia de Misiones, porque decían, yo en Roca, yo en Corpus, yo me capacité en 25 de mayo. Y eso no es menor porque marca las claras cuál es la decisión política de ese misionerismo tan fuerte que está acá. Exacto. Que son cada una de ellas. Sí. Son cada una de ellas. Y en este día, que es su día, donde nosotros venimos a reconocerlo, pero también venimos a comprometernos. Así que el hecho puntual de que se haya aprobado el presupuesto general de la provincia, donde el 60% tiene que ver con la faz social. La agricultura familiar refleja también esa composición importante en el análisis de cálculo que hizo nuestro gobernador de la provincia y la Cámara de Representantes de la provincia de Misiones. ¿Y por qué digo esto? Porque pone casi en un mismo nivel a la salud, a la educación, a la agricultura familiar, a la seguridad, ¿sí? Y esto, en estos tiempos, tiene que ver con decisiones, que son decisiones políticas, pero a su vez tiene que ver con la posibilidad de poder entender y escuchar lo que quiere la gente y darle, ¿no? En el caso de la Secretaría de Agricultura Familiar, darle las herramientas, sí, para que se puedan llevar adelante. Gracias. Gracias. Un saludo a todas las mujeres agricultoras familiares, mujeres rurales, que en el interior profundo de las picadas no pudieron hoy estar aquí en Cerro Corá, pero que hacen su labor día a día y que alimentan a su familia, que generan empleo para ellas mismas, comercializan un poco de la producción, pero además hacen muchísimas cosas. La verdad que recorriendo el interior profundo y visitándolas, no podemos no sorprendernos y volver a señalar, como lo dice Hugo Pasalacqua siempre, que la mayor riqueza que tenemos los misioneros es nuestra gente, son nuestras mujeres rurales, y que no se enojen los varones, también son importantes. Pero hoy el mérito y la dedicatoria es para las mujeres rurales. Óscar, un saludito a todas las mujeres rurales de la provincia. Muchísimas gracias siempre por estar, por ayudarnos a comprender cada día una sociedad mejor. Gracias por vivir en comunidad y darnos esa diferencia y ese plus que tiene nuestra provincia, que tiene que ver con su gente, pero por sobre todo con su buena gente. Muchas felicidades. Muchas gracias. Feliz día. Thank you.